Debería buscar gasofa. Allá va. Bien. Voy a echar un sueñecito. Bien, vamos. Nada como la chatarra.
Coronel, estoy donde la vieron por última vez. ¿La tiene? Todavía no, pero veo una moto de la milicia, así que no andará muy lejos. Muy bien, cabo. Cumpla sus órdenes. Corto. ¿Una moto de la milicia será suya? Vale, ¿qué tenemos? Vale, ¿qué ha pasado? La moto cascó y no te hizo ni puta gracia. No te culpo. Huellas de botas pequeñas. Tienen que ser suyas. Iban por aquí. Esto es. ¿Qué es esto? ¿Se le habrá caído algo? ¿Qué se te ha caído, Cristal? Fuera lo que fuera, lo buscabas con ganas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Un anillo? Vale, he recuperado uno. Más huellas de botas. Vamos a echar un ojo. ¿Qué es esto? ¿Nieve amarilla? Bueno, vaya. Si la vejiga aprieta, no te preocupa nada aquí fuera, ¿verdad, Cristal? Más huellas de botas. Bien, saqueadores. Son tus amigos, Cristal, porque no parecen muy amistosos. ¡No le deis respiro! ¡Retrocedo! ¡Los bajos! ¡Cógela! ¡Acorraladlo! ¡Vuelvo atrás!
¡Arde! ¡Cubre! ¡Tira un molotov! ¡Calcina! ¡Hay bajas! ¡Ha caído! ¡Ha caído! Ha sido fácil. Joder, tía, sigues escogiendo mal a los amigos. Que te den, cabronazo. Oye, oye, ¿no te acuerdas de mí? Oh, me acuerdo. De pie en el escenario, lamiéndole el culo al coronel, como un buen soldadito. Joder, madre mía. ¿Sabes por qué estoy aquí? El capullo del coronel habrá puesto una recompensa. ¡Venga, hazlo ya! ¡Me importa una mierda! ¿Qué coño haces? No te voy a matar, solo quiero los anillos. ¡Son mis putos anillos! ¡Esos hijos de puta me los robaron! ¡Son míos! Sí, sí, lo son. Pero eso, ¿los anillos o tu vida? ¿Qué prefieres? ¡Vete a mamarlo! De nada. Ha sido fácil.
¡Coronel! Señor, informando. Devuelvo la propiedad robada. Cabo, sí. La trabajadora, la ladrona y asesina. ¿Opuso mucha resistencia? Sí, señor, sí. Lo hizo. Opuso bastante resistencia, pero no fue nada que no pudiera manejar. Lucha del lado de la rectitud, Cabo. No le dé más vueltas. Aquellos como ella, mentirosos, ladrones, asesinos, drogadictos, los criminales hicieron que esta plaga cayera sobre nosotros. No lloraré por verlos sucumbir a todos. Puede retirarse, Cabo. Sí, señor. Yo volveré al trabajo. Hola, Dick. Cabo. Sargento. Sí, reparemos. Dick, Cabo, nos vemos. Cabo Deacon St. John. Buenas, sargento. ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Vale, eso está mejor. ¡Y va por la mejora! ¡Bien! ¡Ahí va! Sí, vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Nos vemos, Cabo. Cabo, dichosos los ojos. Hola, sargento. ¿Aún respiramos? Bien. Cabo. Mucho cuidado, ¿entendido? Me gusta. Me siento como en casa. Sí, de pequeño teníamos una cocina de leña. La odiaba. Ya está, es lo máximo que puedo hacer. ¿Puedo ayudar? No puedes, a menos que tengas un sintetizador de ADN. No, pero hay una tienda de recambios de coche por Fort Klamath. Dick, ahí no puedes conseguir uno, hay que... Dios, no voy a aprender nunca. De hecho, creo que sé dónde encontrar uno. ¿En serio? Sí, te sonará. Cloverdale. Vale, sí, genial. Lo único que tenemos que hacer es conseguir cruzar las montañas. Claro, tienes razón. Eso sería imposible. Dios mío, sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme. ¿Es una orden? Sí, vale. No, es que... No, claro, ¿sí no es o una no? orden. Pues no lo sé. ¿Vas a llevarme o no? Abrígate. Poco equipaje. Dick. Por Dios, si vas a decir gracias otra vez... Avísame cuando estés lista. ¿Va a algún lugar, teniente? ¿Coronel? ¿Capitán? Sí, vamos a intentar recuperar un aparato que necesito. Ya veo. ¿Cómo va progresando? Bien. Bien, con Dick. El cabo St. John. Con su ayuda he conseguido progresar bastante. Gracias por asignarlo a mi proyecto. Bueno, el teniente Weaver también ha progresado mucho. Dice que estará listo para probar su arma química a finales de semana. Lo sé. La mía estará lista pronto. Ya sabe que usted es más valiosa que cualquier aparato. El equipo se puede reemplazar. Usted, no. He estado en la mierda antes, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola.
Continúe, teniente. ¿Cabo? Me gustaría ver el equipo de Weaver ahora mismo. Quiero ver qué está haciendo. Me gustaría comprobar su situación. ¿De qué va todo eso? ¿Qué? Los sí, señor, no, señor, los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo, yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. Necesitamos orden y disciplina, o no lo contaremos. He estado en muchos campamentos a los que les va bien. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen. Vale. Es que, ¿de qué va todo eso? ¿Qué? Los sí, señor, no, señor, los saludos, rangos y uniformes no tienen mucho sentido viendo la situación. Estuviste en el ejército, tú sabrás. Era distinto. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo, yo qué sé. Tener un ejército tenía más sentido. Yo creo que lo tiene más ahora. ¿Por? Todo es un puto caos. Necesitamos orden y disciplina, o no lo contaremos. He estado en muchos campamentos a los que les va bien, sin un coronel que les atosigue. ¿Sabes qué es gracioso? ¿De la importancia de uniformes y rangos? No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club. Quiero decir, teníais rangos como capitán de ruta y presidente. Llevabais insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando ibais juntos en moto, parecíais un ejército. Bueno, menos por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, lo entiendo. ¿Sabes? Me sorprendió que no llevaras la chupa cuando viniste al campamento. Pensaba que no te la quitarías por nada, ni por el fin del mundo. Vale, mi chupa, ¿eh? Tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Bueno, eso sí. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay una vía de servicio forestal que rodea la base oeste del monte Tilsen. Vale. ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Sí, pero los estacionados tenían problemas osunos. ¿Osunos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta. Tenemos órdenes de evitar que nadie... ¿De evitar que nadie qué, cabo? Lo siento, no he visto que era usted. Es por el coronel, señora. Nos ha dado órdenes de que vigilemos para que no haya desertores. ¿Me está acusando de desertar? No, señora. Entonces apártese. Cabo, ¿por qué sigue ahí? Apártese de una vez de mi camino. Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que informar de esto. Sí, perfecto. ¿Ha sonado serio? ¿Qué quieres decir? Bueno, ha dicho que iba a informar. ¿Qué opinará Matt? Le dirá que se meta su opinión por el culo y que no cuestione nunca a un oficial. ¡Dios santo! ¿Qué pasa? Nada, es que... la vista desde aquí es increíble. Sí, supongo. Ya ni lo miro. No presto atención, digo. ¿Cómo que no? Es impresionante. Sí, el mundo agradece ver otro amanecer. Si te pasaras todo el día mirando un microscopio, lo apreciarías más. Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa. Siendo sincera, tenía temporadas en las que no creía que, bueno, ya sabes, fuera a ver otro amanecer. Sí, sé lo que se siente. ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes. Pues no sé, era demasiado terco para rendirme, supongo. No me lo creo. Me rendí, Sara, lo hice. Entonces, no sé, me jodieron a Boozer y tuve que... Bueno, no iba a dejarlo morir, ¿sabes? Y verle así,
luchando por seguir sin razones para ello. Sin una puta razón. Supongo que no querían dejarlo ahí tirado. Bien, no quería acabar así. Y entonces descubrí que seguías viva. Y ahí... ahí es cuando... cuando de verdad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... entonces recordé que aún tenías mi anillo de Mongrel. Y eso me ayudó a seguir. Pensé en buscarte, recuperarlo. Pero ya sabes cómo acabó. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Podemos ganar, Deacon. Podemos. ¿Me quieres convencer a mí o a ti? Estamos ya cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilsen. Eso del medio. Madre mía, ¿qué coño es eso? Es un sigilo. Una señal de aviso de los RIP. ¿Qué son los RIP? RIP, descansa en paz, en latín. Eran una secta. Se cortaban a sí mismos, adoraban a los engendros. Quería ser como ellos. Bueno, has podido ver lo que pasaba si te negabas a ser como ellos. ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar. ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro. Vale, a ver. Esto va a estar estrechito. Dios. Normal que la gente ya no use coche. Esto no es nada. Hay un túnel en la carretera de Belknap que Busser y yo solíamos usar. Había un atasco de más de un kilómetro por un puesto de enero cuando lo infestaron. Suena horrible. Hay cosas peores, pero sí. Pensaba que no volvería a ver este sitio. Vale, bien. Aún hay electricidad. Sí, no me sorprende. Hay paneles solares en el tejado principal. Creo que también oí rumores sobre un generador nuclear, pero nunca lo llegué a ver. Vale, ¿y cómo cojones vamos a entrar? Te lo enseñaré. Como dijiste, aún hay electricidad. Sarah Irene Whittaker, código 2007659. Buenos días, Sarah Irene Whittaker. Bienvenida al Centro de Investigación Cloverdale de Iron Youth. 751 días desde su último acceso. Por favor, espere. Bueno, teníais más alta tecnología de la que recordaba. En realidad no es para tanto. Airi no es inteligente. Es como una aplicación de móvil tuneada. ¿Airi? Asistente inteligente de respuesta de interfaz. ¡La leche! ¿Qué pasa? Nada, es que...
Aquí hay un montón de comida. Sara, esto debería estar seco. Es el sistema de riego. Está todo automatizado. Mientras haya corriente, es autosuficiente. Vaya, vaya, joder. Este lugar tiene de todo. Tiene comida, tiene agua, electricidad, tiene una valla de cojones. Me sorprende que nadie haya acampado aquí. Lo que dijiste, aún hay electricidad. Eso significa 8.000 voltios diciéndote que ni te acerques. ¿Ves? ¡Vamos! Están infectados. Esa es la razón de que sean hiperagresivos. Por eso son un puto coñazo. Creo que nos irá bien mientras no hagamos ruido. Vale. Vamos. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara, esta gente trabajaba contigo, ¿no? ¿Los conocías? Sí. Sí, los conocía. Venga, vamos. Entonces alguien les disparó. ¿Cuándo estaban, qué, yéndose? Bueno, sí, eso parece. ¿Y luego lo cerraron todo bien y se piraron? ¿Por qué harían eso? No lo sé, Deacon. No estaba aquí.